Amigos del Santuario del Anime en otro episodio de unboxing desde el museo personal. Bueno, que les vamos a mostrar esta bonita noche. <coughs> les vamos a mostrar otra de las figuras de Jirai Joe. El Snake Eyes. Ya había empezado con el Destro. No me quiero contradecir, ¿no? La... Este. No quisiera coleccionar todos. A pesar de que ahorita ya están empezando en la línea de. Este tamaño de 16 centímetros en Hasbro. Realmente me gustaban pocos personajes. Sí me gustaba la serie, pero me gustaba Destro. Me gustaba Snake Eyes. Bueno, no me acuerdo el nombre de la mala. Y solamente me gustaría El Cobra, pero no han salido todos. Solamente han salido estos de aquí abajo. Y creo que no pegó mucho esto. Realmente están casi todos en los Supers. Tienen poca demanda. Por eso es que lo están rematando. Porque si sí salieron caros, eh. Pagar 6.50 por uno de estos. No, no es económico. <coughs> y se aborazaron para haber empezado esta serie tan cara. Este. Pero realmente no sé cómo andarán en ventas. Pero se me hace que si sí andan mal. En, en esta serie se aborazó Hasbro pero bueno pues logramos entonces encontrar este bueno que no es difícil pero bueno me va a ser feliz me va a hacer recordar entonces también esos días cuando veía la serie de niño y vamos a ver vienen bastantes cosas una mochila la espada que parece más un machete un cuchillo estilo Rambo, armas, bueno vamos a abrirlo me sorprendió con el destro cuando hicimos el unboxing en la maleta la computadora se veía muy chida una de esas computadoras estilo finales de los 80 Vamos a empezar entonces. Uh, lo que no me había gustado del destro era que los pies andaban chuecones. A ah, este, este, este. Si acepta más movimiento de la parte del talón. Chequense, chéquense, chéquense esto. Esto no lo hace Destro. Me quedó el pie bastante chueco en el vídeo Chequense esto. Órale. estilo Legends, el material ya habíamos dicho, muy 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 estilo Legends y, y la nueva línea de <coughs> Power Rangers, pero este movimiento, esto, esto que estamos viendo, chéquense, cuáles son los videos, no, no lo había visto en ningún mono, ¿eh? Esto es bueno porque le da mayor posibilidad al muñeco de posarse porque si sí, muchos de los legends lamentablemente pues no se podían hacer o no se pueden hacer porque vienen rígido el material y quedan los, los pies chuecos bastante bien ¿eh? bueno movimiento clásico el plástico como siempre me he quejado al último sí son dos clases de plástico de hecho son como tres este brilloso es un poco más opaco el negro se ve elegante pero sí no no está tan mal eh y de este más brilloso el casco <coughs> brilloso con otros dos tonos de negro, yo creo que disimula por ahí luego ¿no? cuando no es plástico de tan buena calidad, pero hasta ahorita, hasta ahorita me ha gustado bastante. Y digo, ese detallito ya lo deberían de manejar en todas las figuras, porque ahora que han subido tanto de precio, pues mínimo que ofrezcan algo diferente. Vamos a ver. El espacio de la mochila. <coughs> Digo, sí, sí, este. Algo, algo que nos retribuya entonces Hasbro con sus figuras que. que han aumentado bastante el precio. Pero pues tienen que ofrecernos algo mejor. Y como que no se estaban preocupando en mejorar las series. Ay, cuesta bastante trabajo. Está muy flexible. Ahorita voy a perder tantito. Está muy flexible el material. No sé si sea bueno o sea malo para algunos coleccionistas. Me hubiera gustado que hubiera sido un poquito más más rígido el material para que hiciera clic pero este no lo hace entonces en la parte de la mochila se sí va a quedar un poquito salido porque se me hace que si le doy más más fuerza se puede romper de que es plástico muy muy flexible Vamos a ver una duda que tenía desde que estaba viendo esto. Esto no sé qué es. Pensé que era un silenciador para esto, pero no. No se puede poner. Se me un mateado. No sé qué es. Vamos a ver la parte de la espada. Que se puede envainar. hace que esta parte va a... ah ya 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 le agarré la onda es lo mismo pero para no no es cierto el arma tiene aparte la agarradera aquí voy a pausar tantito ahorita vemos qué tal quedó bueno ya estuve un rato experimentando ya le encontré a la pieza esa que eh, no le encontraba. Sí, es como un silenciador, pero no se puede poner en el arma. Entonces, es más que nada como que una pieza decorativa. Esa pieza extraña se pone aquí, enfrente de lo que es la funda de la pistola. Que sí sería como el silenciador. Ah, sí se puede poner. Perdón, perdón, perdón. Para varios que se vayan a enojar, aquí está el circulito. Y si sí pueden bonar entonces con este pequeño puntito que se ve de este lado. Bueno, a lo mejor no se ve bien en el video. Pero bueno, a ver. A que no se enojen. Porque luego hay mucha gente que se enoja. Que hagan bien los reviews. Órale, ahí va. Bueno, ahorita estamos aprovechando para ver que sí queda. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Tarán! Ahí queda entonces el silenciador. Si sí se puede poner, ahí está para que no se enojen mis suscriptores. Entonces se guarda de esta forma y queda excelente. Ya vimos la parte de la espada se adhiere a la mochila. No se puede poner bien porque, como es material flexible, se podría romper. Vemos aquí parte de la metralleta y el, el sable, la katana. Está muy chido. Si sí lo recomiendo. Para aquellos que tuvieron sus Joe's, que eran clásicos. Entonces, ochenteros y noventeros aquí en... En algunas partes de México está muy elegante, está padre, está recomendable. Que bueno por los que vayan a hacer su colección. Vamos a ver si pega la serie. Les digo yo no lo he visto realmente aquí. En... No se vendieron las piezas así como las vi la primera vez. Así siguen entonces en los supers. Pues ya saben amigos sigan coleccionando. Y otra pieza de mi infancia. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la vista.